Bravo por ti, Fernando, fue lo que dijo el mago Septién después de aquel juego de serie mundial. Hoy Fernando Valenzuela lanzó la primera bola en el marco del Juego de las Estrellas que se celebra en el Dodger Stadium, ahí donde formó su casa en los 80 y donde la gente tiene el recuerdo intacto y la memoria de aquella llamada Fernando Manía. Fue un movimiento extraordinario para el pitcher mexicano que a base de lanzamientos logró a ganarse el cariño de los aficionados, y qué mejor, ese lanzamiento de primera bola lo recibió Alejandro Kirk, que hoy funge como catcher titular de la Liga Americana, un histórico Kirk que pertenece a los Azulejos de Toronto. Fernando Valenzuela, tu gente te recuerda, los aficionados tanto mexicanos como norteamericanos te recuerdan con mucho, mucho cariño, y hoy sin duda removiste las conciencias de miles de aficionados que te vieron brillar en los 80, y de nueva cuenta, si estuviera el mago Septién, te diría bravo por ti, Fernando, porque sin duda eres un histórico del béisbol de grandes ligas.